El verano es la época con mayor ocupación de las protectoras de animales en nuestro país. Boadilla Digital se ha acercado al refugio de Arad Veterinarios en Brunete, que gestionan a su vez Adopta Boadilla desde hace 3 años. Hablamos con su responsable, María Somoano. Buenos días, María, ¿qué tal? Buenos días, María. Muchas gracias por venir. ¿Cuáles son las particularidades de un refugio de animales en los meses de verano? Pues la particularidad de los meses de verano es que siguen entrando, pero hay menos salidas de animales, ¿sabes? No puedo decirte que en verano se entren más, haya más abandonos, que igual hay alguno más, pero no es significativo. Lo que sí es significativo es que entran muchos y no salen, porque ahora en verano las adopciones se paran. Y sobre todo lo que entran ahora es muchísimos gatos, porque ahora es cuando todas las gatas que están en la calle han tenido sus camadas y tenemos un aluvión de gatitos. ¿En qué contexto os han llegado los últimos animales? Aquí los animales siempre llegan o porque están perdidos o porque están abandonados o porque aparece una camada de gatitos que no aparece la madre, o siempre todos los que entran aquí, si son perdidos, se les lee el chip y se le devuelve al propietario, y cuando son abandonados, pues son los que entran y se quedan. En el caso de los que se quedan, ¿cuáles son las primeras atenciones que se les da? Bueno, pues en el momento que entran y vemos que no tiene chip, lo primero que se hace es hacerle unas fotos, tal, para publicarlo por una parte, ¿no? Publicarlo por si alguien tiene el perro sin identificar o por el motivo que sea, a veces ocurre. Por otro lado, le hace un reconocimiento así general, y si vemos, se le pone un poco en cuarentena, y dependiendo de cómo esté su estado, o se trata, o si no tiene nada, está sanito, pues se le empieza a desparasitar, se vacuna y se le observa un poco la conducta para entrar en lo que es el proceso de adopción. En el caso de que nosotros nos encontremos un animal perdido, ¿qué deberíamos hacer? Pues lo primero que hay que hacer es llamar a la policía local del pueblo donde estés. Tienes que quedar con el animal, intentarlo retener para eso, evitar que le pille un coche, sí, le pase cualquier cosa. Intentamos ir lo más rápidamente posible, pero efectivamente la persona que lo encuentra tiene que custodiarlo un ratito hasta que o bien llega la policía o bien llegamos nosotros. ¿Qué debería tener en cuenta una persona que quiera adoptar un animal? Bueno, pues una persona que quiere adoptar un animal, lo primero que nos tenemos que asegurar es que de verdad quiere un animal. O sea, no puede ser que alguien de repente vea un gatito y diga, yo quiero un gato, y ni siquiera se había planteado que iba a adoptar un animal. O sea, lo primero que tiene que hacer es estar convencido y ser consciente de la decisión que va a tomar. La decisión tiene que ser siempre muy responsable. Y eso siempre lo intentamos hacer a través de una entrevista personal, que además nos permite ver las características de esa persona o de su familia y ver qué animal puede ser el más adecuado para él. Si la persona es idónea y el animal lo ha elegido ya, o le ayudamos a buscarlo, intentamos que se lo lleve cuanto antes. Y una vez que ya tienes el animal en casa, ¿cuáles suelen ser los problemas habituales? Una vez que tienes el animal en casa, sí, hombre, siempre hay un problema de adaptación, siempre hay que ir despacito, si introduces un gato con otro gato hay que irlos presentando, y un perro igual, si metes un perro en casa y ya tienes otro, tienes que ir despacito, está muy bien juntarlos fuera de casa, o sea, hacer el proceso despacio y asesoraos por un profesional si vemos que el tema es más complicado de lo que esperábamos. Mira, soy súper guapa, soy súper guapetona. Mayo. Yo me llamo Paqui, soy una vecina de aquí, de esta zona, y soy voluntaria en esta protectora. Y hace un mes adoptaste a... Sí, vino Mayo, bueno, la puse Mayo porque entró en mayo, muy original. Y era muy chiquitita y, bueno, pues dices, es un perro que muchas veces tienen características de perros de razas peligrosas, de no sé qué, es un perro, es como tener un chihuahua, no, lo siguiente. Pero sí que es verdad que tienen ciertos estigmas. Yo la vi, nos enamoramos y
a casa se vino. ¿En qué momento te planteas tener un perro en la familia? Vamos a ver, primero tienen que gustarte los animales y saber que es una responsabilidad para toda tu vida, para la vida, bueno, ya no la del animal, evidentemente. Entonces, tienes que ser una persona que diga, quiero tener un animal en mi vida, va a acompañarme, va a venir conmigo de vacaciones, va a estar conmigo, tengo una responsabilidad de darle comer, sacarle, atenderle. ¿Y cómo fue el proceso para adoptar a Mayo? Pues nada, dije, quiero llevarme a Mayo, y dijo María, coge una correa y llévatela. Tienes que firmar unos papeles de adopción en las que te comprometes a ciertas cosas, claro, en la que te haces dueño del perro, y el, bueno, pues se firma que tú eres su dueño, que te comprometes a esterilizarla, que es una cosa que además está muy bien, te la dan vacunada con el microchip y con la esterilización contratada también. ¿Y la adaptación fue fácil en casa? Sí, con ella sí, no me puedo quejar, porque la verdad es que ha sido un proceso súper rápido. Ella enseguida se adaptó, como tiene a su hermanita mayor también, se fija mucho en Pulga, es una perra súper lista, súper lista. Y la verdad que, bueno, quitando algún pizque otro que tienes que fregar, porque eso es normal, no ha roto nada, no ha hecho nada y no lo sé, es muy rica. ¿Sobre tu labor como voluntaria, cuándo comenzaste? Uy, pues aquí hace poquito, en mayo, con ella. Entramos las dos el mismo día, por eso estábamos destinadas. Entramos las dos el mismo día. Y bueno, pues lo que haces es un poco estar con todos los animales, hay perros y gatitos, porque nos fijamos mucho en los perritos, pero hay muchos gatitos también abandonados. Y con los gatitos es más una labor de socialización y demás. Y los perros, pues vienes, los sacas a la calle, los damos un paseo, los bañas, los cortas el pelo. Estás un ratito con ellos, los que vienen más miedosos y demás, pues te quedas un ratito con ellos y los vas socializando. Es una labor súper bonita. A ver, ahora funciona, empezamos en Torrelodones hace más tiempo, ha dado esos 5 años ahora, pero aquí en esta zona llevamos justo 3 años. ¿En Adopta Boadilla lleváis 3 años también? En Adopta Boadilla llevamos 3 años. ¿Y actualmente en cuántas zonas actuáis? Pues actualmente actuamos por toda esta zona. Tenemos varios pueblos, Brunete, El Pardillo, Boadilla. Particularidad de Boadilla, bueno, estamos haciendo el CER en Boadilla del Monte. Y ¿en qué consiste el CER? Pues mira, el CER consiste en los gatos, en las poblaciones de gatos callejeros, intentar controlar la población de una manera ética, y lo que se hace es se captura, se esteriliza y se retorna a su lugar. De manera que el gato viva dignamente el tiempo que sea, pero evitamos que se reproduzcan y poco a poco la población va disminuyendo. ¿Desde cuándo trabajas como veterinaria? Bueno, pues como veterinaria muchos años, como puedes ver, pero es verdad que en protección animal llevo esos 5 años. Es verdad que cuando no lo conoces y te metes en este mundo, cuando ves todos los perros abandonados y gatos que hay, se te cae el alma a los pies, pero intentas hacer lo mejor que puedes, y sobre todo la alegría que te llevas cuando sale alguno, de sobre todo perros que llevan aquí mucho tiempo y que ya son parte casi de la familia, el día que consigues verlos en una casa adoptados y como un perro normal, pues la satisfacción es increíble. Mira, te voy a presentar a Cao. Este es un perrito que tiene unos 3 años y el pobre entró aquí de cachorro. Es un amor de perro con los humanos y con los otros perros, con perras. No tiene ningún problema. Y ves, el día que este perrín salga adoptado, no tengo palabras para describirlo. ¿Qué esperáis para los próximos meses? Hombre, ¿qué esperamos? Pues siempre esperamos que vayan saliendo poco a poco todos y que entren los menos posible. Eso es lo que esperamos, que los que están estén el menos tiempo posible.
y que cada vez se abandonen menos animales. En Arad seguirán velando por los animales que se encuentran en sus instalaciones y por todos los nuevos que lleguen hasta que encuentren un nuevo hogar.